Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Nier Automata, retomándolo aproximadamente desde donde lo dejamos. Nos encontramos en la ciudad sumergida, delante del Leviatán al que derrotamos en el anterior capítulo, en una batalla bastante épica, pero aún así tuvo ahí su pa'lante, su pa'trá. La verdad es que el bicharraco mola un montón en la historia detrás de este bicho, que es interesante. Es la de una máquina demasiado grande para ser controlada, creada evidentemente, no sé si por aliens o por máquinas, ahora que digo lo de evidentemente, pero la cuestión es que se les escapó de control y en última instancia las máquinas lo recluyeron bajo el mar, pero por algún motivo que no nos cuentan, vuelve. Y nosotros, bueno, se carga uno de nuestros portaaviones, que igual el único, y nosotros lo tumbamos a base de destruir sus PMs y tal y cual. Al final es el querido 9S que le mete un petardazo del copón el que lo mata, pero lo perdemos por el camino, así que nuestro objetivo ahora mismo es encontrar a 9S. Y realmente os cuento toda esta historia porque debo decir que el nivel de detalle del querido Yoko Taro es abrumador. Estaba farmeando agua pura y en un momento dado me he puesto a mirar el minimapa y me he dado cuenta de que el querido bicho aparece ahí en el fondo. Es decir, no había ninguna necesidad de poner a este bicharraco en el minimapa, pero lo ha puesto. Ha tenido los santos huevos, Yoko Taro, de poner al bicharraco en el minimapa para que viéramos la escala del bicho. No hacía ninguna falta, pero ahí está. Oye, aplaudo su nivel de detalle. Por otro lado, lo que estaba haciendo ya aquí, en la última larga hora, es farmear agua pura, porque es uno de los materiales que necesito para mejorar el Pod A. Así que, bueno, vamos a volver al campamento de la resistencia. No sé si tengo alguna misión secundaria pendiente. La verdad es que como el anterior capítulo fue todo misión principal, igual convendría hacerlo, pero... uy... me faltan como muchas misiones, ¿no? ¿Por qué no me deja seguir con estas? ¿Están falladas o qué? Igual es que hasta que nos recuperemos a 9S no podemos seguirlas o qué. Hostia. Ahora tengo el culo torcido. Vamos a buscar a 9S ya. Bueno, también voy a mirar a ver si puedo mejorar el Pod. Pero vamos a buscar a 9S, por Dios. Como me digan que no puedo... gracias, motocicleta. Como no pueda... joder, ¿en serio? Encima no puedo ir a mano porque está pasando algo aquí. Y a la fábrica también. ¡Ay, qué crueldad! A ver, pues vamos a hacer varias cosas. Lo primero, vamos a revisar esos puntos que están siendo atacados. A ver, inventor tonto, no. Vamos a ver el mapa un momento, modo mapa. Aquí pasa algo y no podemos ir directamente. Y en la fábrica también pasa algo. ¿Dónde está la fábrica? Que no la encuentro nunca. Aquí. No puedo ir a la fábrica. Ah, no, no puedo ir aquí. Vale, o sea que nuestro punto más cercano es Ciudad Centro. Pues vamos para allá. Espero ciertamente que no se me hayan estropeado las misiones, porque creo que además os lo dije. Digo, voy completando misiones secundarias porque tengo el miedo de que en cualquier momento me las anulen. Y ahora de repente me anulan esas y yo me cago encima completa y absolutamente. ¿Esos son robots velociraptores como los que nos encontramos en la ciudad sumergida? Qué cachondos, me encantan. Lo que no me gustan son los tirones de FPS que me está metiendo el juego, no me gustan un pelo. ¡Hostia! Pobre jabato. Creo que se ha muerto, ¿no? Sí, se ha muerto de todo. Me está pegando unos tirones hoy que no me los explico, la verdad. Se fueron al infinito. No sé si tengo algo en segundo plano, quizás, que me esté consumiendo... ¿Eso era un alce blanco? Es probable. No sé si tengo algo por ahí en segundo plano. La verdad es que estoy revisando todo lo que tengo en segundo plano y tal, y de hecho la CPU me está yendo bastante... bueno, bastante no, me está yendo al 70%, una cosa por el estilo, así que no tiene mucho sentido que me vaya tan horriblemente mal, ¿no? Pero tan mal. Por otro lado, debo destacar una sutileza que igual habéis notado, y es que a veces se me está desincronizando el audio. Me he dado cuenta esta mañana mientras editaba el vídeo número 12, que se me olvidó por completo mientras editaba ayer todos los demás... ¿Y son de nivel 34? Bueno, digo que yo soy de nivel 31. Ah, no, vale, le he dado al alce, no me he dado cuenta. La cuestión es esa, que por algún motivo extraño se me desincroniza el audio. He estado buscando los motivos que podrían llevar a ello. Y todas las alusiones van a la posibilidad de que se esté grabando en 60 FPS cuando el ordenador no tira lo suficiente, lo cual me parece imposible.
Tengo una gráfica, una Nvidia GTX 1080, o sea, las posibilidades de que sean eso son reducidísimas. Aún estando grabando en 1440p, eso no debería ser. Y la otra posibilidad es que sea algún problema del ajuste de la velocidad del audio, de la frecuencia, perdón. Pero por lo que he mirado está todo bastante correcto, así que no sé, igual me lo estoy imaginando. No lo sé, no lo sé. Vale, pues ya he vuelto, aunque debo decir que me he tomado hasta un café en este rato, porque he estado actualizando drivers de la tarjeta gráfica y de todo. Sin embargo, debo decir que después de actualizar los drivers, el juego parece bastante más estable. Así que no ha sido mala idea actualizar los drivers de la tarjeta gráfica. También he estado toqueteando un poquito los ajustes del mod que utilizo, FAR, que básicamente arregla bastante el juego. Y bueno, parece que mejora bastante la historia. Por cierto, miro también un poquito de información sobre este señor, Emil, y bueno, sin hacerme spoilers del juego actual, sí, es un personaje que sale en el anterior Nier Automata, perdón, en el anterior Nier. El café lo tengo ahí todavía en la garganta. Y la cuestión es que es al parecer un antiguo humano o algo así, que luego se transforman en una especie de máquina humanoide o algo del palo. Un bicho extraño en el mejor de los casos. Gracias, Mando, por desconectarte en el mejor puto momento. Dios, como estoy de buen humor, mi mando me ayuda a mejorar mi humor, ¿vale? Pero vosotros no notaréis nada a lo largo del puto vídeo. Ay, en serio, qué paciencia tengo que tener con estas cosas. ¿Y por qué he cerrado la ventana? Siento un calor de cojones. Que por cierto, me he dado cuenta de que en el anterior vídeo hay una sección en la que no para de escucharse el viento. Bueno, me he dado cuenta. Me di cuenta durante el vídeo y cerré la ventana. La cuestión es que tenemos que rescatar a 9S. Ahí ese tironcillo de FPS es en el mejor momento. Creo que es la culpa de la iluminación. Sí, vuelvo a bajar. Da igual, venga, tomar por el culo, que quiero jugar ya. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué les pasa? Que son ex miembros de Yorja, vale. そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。まあ、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな。 Vale, programa de POT A117 escáner. Vale, tenemos que instalarlo pues. Y también me han dado, se supone, un chip. Usa ondas ultrasónicas para emitir un rayo que va a demostrar objetos invisibles. Oh, eso mola mucho. ¿Y qué más? Se supone que nos han dado un chip. Espera, voy a hacer otra cosa. Que tengo aquí este de movimiento y tal y cual. Pero no parece que le metiera mucha caña, ¿verdad? A ver un momentito. ¿Dónde estás? Velocidad, 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 velocidad. ¿Dónde estás, velocidad? Coño. ¿Que no está velocidad? ¿No tenía aquí uno de velocidad de 20%? No, hostia, es verdad, si es que no me lo llega a hacer. Entonces no tengo más chips de velocidad. Meta container. Hostia, creía que sí, pero... Sí, tengo un velocidad V2. ¿Solo? Vaya castaña. La verdad. De todos modos, ¿qué se supone que me han dado ahora? Es decir, estos está claro que no son. Crítico, derribo. Laceración, contraataque, carga, escudo, blindaje. Las 1000 versiones de blindaje, adaptación. Vale, no, no, no. Autocura, restablecer enfriamiento, evasión, velocidad, saqueo, experiencia... Ah, pues no, no me han dado... Creía que me habían dado algún chip para esto, pero se ve que no. Que lo que me han dado es un programa del POT y ya está.
Hostia, es un poco una mierda, ¿no? Pensaba que esto iba a ser bastante más fluido, pero... se ve que no. Madre mía, qué alto está el sonido ahora. ¿Dónde tengo que mirar exactamente? ¿Qué es lo que va a cambiar cuando esto detecte algo? Va más rápido, parece, ¿no? Sí, ahora va más rápido. O al menos me ha dado la sensación de que va más rápido. Ah, mira, sí, que había algo. Cristal, yupi. A ver, chica, no nos engañemos, has encontrado cristal. Pero qué inteligente que es nuestro querido Pot. Puta borde. Si es que ya he hablado con todas, ¿qué me van a decir? Solo me falta encontrar al gañán. Al gañán supremo, vaya. Vamos a acabar con el amele, ¿o no? La música no encaja demasiado bien, la verdad. Es decir, lo que es el ámbito de la zona y las horas que ya han pasado y tal y cual, creo que ya debería haber cambiado hace tiempo. A ver, pues... ¿dónde tenemos que buscar exactamente? Aquí no hay nada. ¿Tenemos que subir al edificio o algo? Ya no me marca nada. Y al portaaviones no se puede llegar. Estaba marcando una perlita, tío. Anda, mira, esta no la había encontrado. Potto, check module to Lonely Wilson. Signo a banca ni okutta kara, kyuen wa sugu ni kuru to omou. Ah, arigato. Wareware wa doukou shite ita yoruhaki tai, line S o sousaku shite iru. Jōhou ga areba, teikyō shite moraitai. Donna jōhou demo ii, onegai. Line S. あなたと一緒にいた男の子。あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。O sea que se fue a tomar por el culo y más allá, ¿no? ¿Para dónde coño lo mandaron? Aquí. ¿Qué sitio más extraño para aterrizar? Este es el centro de la ciudad, no, esta es la cueva. Esta es la ciudad de la resistencia, o sea que empezamos aquí. Si sí, empezamos aquí el juego. ¿Qué sitio más raro para aterrizar, macho? Madre mía, 9S, se da por culo.
y con qué fuerza lo lanzaron, ¿eh? Por cierto. Por cierto, para el que se lo pregunte, si te caes al agua no te mueres. Pero no, ese chip no se puede coger. Ay, puta vida. Simplemente te quitan un poquito de vitalidad. Y lo he verificado un montón de veces mientras intentaba coger esas dos cajas de allí. Por cierto, uno de los tres cofres es para 9S. Volveré sobre la segunda partida. Me estoy informando también un poquito sobre la segunda partida, ahora que lo menciono también. No mucho, no me quiero hacer spoilers, pero sí que he leído, por ejemplo, que te puedes dejar ciertas misiones para después, para la segunda partida. Por ejemplo, el señor del dojo lo puedes simplemente hacer después, porque cuando vayas a él te vas a encontrar con que el nivel que tiene es aproximadamente el mismo de... Espérate, ¿por qué no me deja? ¿Cuál es el sitio del teletransporte de él? Un momento... Bueno, vamos a ir aquí, que será, yo creo, que el más cercano. La cuestión es que puedes coger, dejártelo en un cierto punto la misión del dojo, del tipo karateka, entre comillas, y retomarlo con 9S. Y de hecho parece que con 9S es incluso más fácil, porque puedes hackear enemigos o algo así, pero tampoco me he informado mucho. Ay, no va a venir nadie a matar al Lugia de por aquí, qué asco. Odio mi vida. Pero una vez que me sale el puto legendario al lado y no puedo sencillamente matarlo desde casa. Ay, en estos momentos desearía que una nube de 15 spoofers, de estos tipos que hacen trampas y se dedican a flotar por el mundo para conseguir todo, es decir, la gente que básicamente falsea su posición, una nube de 16 personas estuviera encima mío para conseguir a Lugia. Pero dudo que estén. Así que me quedaré sin conseguir a Lugia. Al menos por ahora. Realmente mi plan... Para Pokémon GO, ya sé que he dicho que no iba a hablar de ello, pero bueno. Es cuando metan al resto de legendarios, a Zapdos y a Moltres, salir a cazarlos y ya de paso pillarme algún Lugia. Pero por ahora no planeo salir mucho. El problema es que, claro, tendría que ir solito porque no tengo mucha gente que juega Pokémon GO y conozca. Y eso me da mucha pereza. Es como, no es el decir, oye tío, ¿te apetece ir a dar una vuelta y atrapar Pokémon? No, realmente tengo poquita gente que juegue. A ver, señor, ¿dónde cojones estás? ¿Por aquí arriba se puede subir o qué? No lo había pensado. Igual no, ¿eh? No, sí, se puede. Bueno, a ver, se puede subir. Otra historia es que aquí hay algo útil. No da la sensación de que se puede por aquí, ¿eh? Igual es por debajo. ¿La cueva? Quizás, no creo. No, no me da la sensación de que sea. Oye, ¿en serio? ¿Va a ser dentro? ¿Dentro, en serio? Pero eso es que la ha ido a mano. Ahorita que ahora ya me doy cuenta de dónde tenía que teletransportarme, pero bueno. A la red de cuevas. Y ya vuelvo a petardear. ¡Qué asco, Dios mío! Confieso que es en momentos como este cuando me arrepiento un poco de haberme comprado un monitor de... Estos robots son nuevos. Estos no estaban aquí antes. Digo que es en estos momentos cuando me arrepiento un poquito de haberme comprado semejante monitor. Uno de 1440p. Sin tener una tarjeta gráfica... O sea, tengo una tarjeta gráfica potente, pero no para esto. En teoría, si estuviera jugando en un monitor de 1080p, no me estaría dando tantos problemas. Que por otro lado puedo hacerlo, porque tengo un monitor de esa resolución a mi izquierda, pero prefiero jugar en la pantalla grande. La historia es que igual la 1080 que tengo yo no está especialmente preparada para esta resolución. Ah, vale, que es que ahora... Se ha abierto un camino. ¿O cómo va la cosa? Coño, es que este camino antes no se había abierto, ¿no? ¿O sí? Yo creo que igual sí, pero está vacío, sí. Esto no lo llega a ver.
Le salen del vacío abisal. ¿Qué cojones? Es esto. Ciudad copiada. Está claro que los robots son los aliens, o los dioses, si es que los hay. Hostia, tú. Qué peculiar. Por cierto, he decidido cuál será mi siguiente compra. No será tampoco una inversión en el inventor tonto, sino que miraré a ver si Emil tiene alguna mejora de velocidad. A ver si me puedo poner ya velocidad de nivel 4 o 5, incluso 6. Pero qué peculiar, tú. Ve, la verdad es que mola un montón el contraste. Nosotros así con el traje negro y tal y cual, y de repente, ¡pum!, ciudad blanca y súper cuadriculada. Es bastante interesante. Me recuerda mucho, por cierto, a Devil May Cry. Al último, precisamente. Que también está hecho por Platinum Games. ¿Cómo se llama? El tironazo ahí de frames, me cago en Dios. Pues no me parece mala idea, pero igual empiezo a jugar Nier Automata en el monitor pequeño, que no es realmente pequeño, pero igual bajo la resolución de 1440p a 1080p, porque esto no puede ir así de mal. O sea, esto directamente está petando ahora. No sé qué le pasa ahora a esto. Pero esto va horriblemente mal, ¿no? Lo peor es que aquí no puedo guardar. Vale. Ya he cambiado la resolución de todo. Debo decir que al recargar el juego todo el diálogo se reinicia, así que tengo que volver a coger. Ah, no tengo que volver a coger cofres. Realmente, el sistema de guardado en este juego funciona un poco para adelante para atrás, ¿eh? O sea, en teoría se han guardado los cofres cogidos, pero no el hecho de que ya habíamos llegado aquí. La cuestión es que ya he cambiado la resolución. Para vosotros el vídeo habrá estado desde el principio en 1080p. Pues aquí tenéis la explicación, ¿vale? Simplemente mi tarjeta gráfica de demasiados euros no lo mueve bien el juego en 1440p y 60fps. Es una lástima, pero supongo que sí. Antes ha sido aquí donde ha petado, más o menos. Creo que ha sido un poquito más adelante, pero ahora prácticamente no da problemas ya. O sea que, en principio, creo que se va a quedar en esta resolución el juego. Me da lástima porque me encantaría la idea de poder subir juegos en mayor resolución, pero mi cartera no da de sí. Supongo que necesitaría ponerme 2080 para poder jugar a tamaña resolución y aún así mantener los 60 FPS. En fin, a ver qué pasa aquí. Que parece que los cubos se mueven. ようこそ我が町へ。私たち機械生命体は人類に興味があるんだ。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかりだ。この町も そうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない。崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び、模倣する。
あるものは愛を、そしてあるものは家族を。Vale, o sea que esto lo han creado nuestros queridos amigos los Super Robots. Pues vale, espera, voy a cerrar las ventanas porque se está levantando mucho aire y me parece que está provocando vibraciones que mi querido micrófono seguro que entiende. Lo siento mucho porque este vídeo está teniendo un montón de problemas entre pitos y flautas. Confieso que no son intencionados, ¿vale? Y lo dice un androide que realmente ha conocido a poquitos humanos, ¿eh? En fin, como decía, ya siento de verdad los problemas técnicos de este vídeo y del juego en general, pero no puedo hacer mucho más por ellos. Adiós, qué jetazo me ha dado. Bueno, creía que el combate iba a ser un poco más largo, pero se ve que no. Vale, creo que ahora se va a poner serio. Creo que va a acabar con los ataques con cubos. Sí, ya no hace más ataques de cubos porque parece ser que son máquinas de alguna manera. Y al cortar su conexión con la red, ¡epa! Ya no puede hacer ese tipo de ataques. El ataque bien lanzado. ¿No puedo hacer ajustes? Sí, vale. No, es que prefiero ponerme espejismo. No sé cómo funciona, pero creo que me vendrá mejor en este combate. No hay música, por cierto. Vale, no sé cómo funciona espejismo. Igual debería haberlo mirado antes. ¿Qué hay aquí, por cierto? Me está quemando este objeto. Refrigeración, vale, gracias. Joder, pues mete un buen guantazo, ¿no? El espejismo. Adiós, él también mete buenos guantazos. Mete muy bien espejismo. También quiero tener esos escudos. Creo que los puedo tener en realidad con el pod. Pero claro, no son tan eficaces. ナイエス。君のために用意したんだよ。 戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様、殺す！そうだ、その感情、憎悪だ。来い！ダメ！ Vale, ves, esto está mejor. ¿Pero se ha curado otra vez? No, menos mal, está menos curada. Que si se hubiera curado habría sido ya la puta risa. Pero me está gustando espejismo, vete bastante bien. La lástima es que sea en un ataque tan en área. Perdón, en un área tan pequeña.
Pero espejismo mola mucho y mete un huevo, me gusta. Y es más fiable que el láser. El láser es fácil que falle. Ha sido bastante fácil. Me sobra nivel. ¿Ya está completada? Joder. ¡Qué desperdicio si solo es esto! そうか。ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。ありがとう。え？何か君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。わかった。 こちらトゥービー、司令官につないで。あ、トゥービーさん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。トゥービーか、敵機械生命体、コードネームアダムの破壊、ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、ナインエスは？ 9Sはこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。9Sが動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。Y ahora me mandan correo. Access point からメール受信の連絡。 Vale, varias cosas. Pensaba que 9S iba a volvería con nosotros, pero no, así que sigo temiendo que las misiones secundarias que teníamos antes se me hayan jodido. Pero bueno, ¿qué más? Parece que las máquinas estas ya no nos atacan, así que la muerte de Adán ha provocado, supongo que su desincronía de la red, alguna movida por el estilo. Y por otro lado, espero que Adán no haya muerto todavía, es decir, sé que todavía me faltan 3 partidas además de esta. Y sé evidentemente que el juego todavía no ha terminado. Pero me ha sabido como a poquísimo. O sea, era un personaje súper interesante, pero... ya ha muerto. Así, de repente. Joder, qué desperdicio, ¿no? No sé, ya veremos. Por otro lado, tengo un problema y es que no sé cuánto tiempo llevo grabando. Así que me la voy a jugar y vamos a cortar el vídeo por aquí. Es probable que quede un capítulo súper corto, pero es que me ha dado tantos problemas este capítulo que prefiero cortarlo ahora y si eso que el próximo sea más largo o lo que sea, porque de verdad que he perdido por completo la noción del tiempo con tantos problemas gráficos y demás. Por otro lado, al menos estoy contento porque en esta resolución parece que va bastante mejor el juego. Así que, pues nada, que paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Nier Automata. ¡Hasta luego!